contigo sigo ranificando, ranificando. Un saludo especial para los amigos de Etcétera. Con Tere y Jare. Si quieres ver la mejor información de artistas, programas y pasarte un momento muy agradable, visítanos en YouTube, Etcétera, el mejor programa que tú puedes ver en Guatemala. Eso. Por supuesto, la música de Rana también. Claro que sí, chicos, gracias por haber aceptado esta entrevista. Estamos por acá en el concierto del juguete. Hoy venimos a apoyar en el concierto del juguete. Entonces quiero que le hagan la invitación a las personas para que en esta Navidad puedan apoyar a alguien, ¿verdad? Claro que sí, hacemos la invitación a todas las personas que nos ven para que se vengan. Hay que apoyar esas actividades tan bonitas. Es un juguete, hay que ayudar a los niños de Guatemala, nuestros niños, nuestro futuro. Así es de que es una actividad maravillosa y es un gusto para nosotros poder compartir, estar acá y poder estar dando nuestro granito con nuestra música, con mucho cariño. Cuéntenme algo acerca de Grupo Rana. ¿Qué tenemos para el próximo año? Porque ya estamos a días de finalizar este 2017 y yo sé que Rana va a empezar con el pie derecho. ¿Qué de bueno tienen para el próximo año? Bueno, música nueva, proyectos nuevos también para el próximo año. Ahorita estamos estrenando una canción que se llama Un Año Más. Estamos despidiendo este año y muy pronto lo van a ver por Etcétera también. Ya le vamos a pasar el video en primicia. Es de lo más nuevecito del Rana y paso a lo siguiente también con respecto a lo del juguete. Creo que es una parte muy importante ayudar a la demás gente, poner tu granito de arena con un juguete que es tan fácil hacerlo para poder hacer sonreír a alguien. Creo que es algo de corazón, es lo que hay que hacer, pienso. ¿Algo más que quieran agregar? Porque si no, los va a dejar sin hablar. No, pues como decían ahí mis compañeros, la verdad que creo que es una satisfacción muy bonita poder tal vez participar, ayudar. Si usted puede traer un juguete, si usted puede venir a apoyar, o así como nosotros que traemos nuestra música, creo que es bastante bonito porque pues estamos colaborando para que un niño el día de hoy tenga su juguetito, que lo podamos hacer sonreír, porque pues, hay niños que no tienen absolutamente nada, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien reconfortante poder apoyar a esos niños. ¿De este lado? Pues me siento muy contento de pertenecer a un acto de beneficencia así como este. Pues lo principal es que los niños crezcan, ¿verdad? Con lo que es un juguete, o sea, que sientan la emoción y pues muy orgulloso de estar aquí. Bueno, chicos, muchísimas gracias y vamos a esperar ya a que lleguen al escenario. Por allá los vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. A bailar, y a bailar, ¿verdad? Claro que sí, vamos a bailar, vamos a apoyar. Claro, pues por ahí voy a estar, entonces no importa. Y yo sé que usted va a esperar mucha más información. Recuerden, esto es Etcétera, Tere y Jare.